programa Impacto Financiero y le damos la bienvenida a una edición más del segmento Conexión E. En esta ocasión le vamos a dar continuidad a la entrevista que le realizamos a la directora de admisiones de la Universidad del Valle, Kenia Lezama, y vamos a estar hablando sobre las medidas que ellos están implementando para este nuevo año electivo 2021 ante la situación de la pandemia del COVID-19 que vivimos. ¿Cuáles son ellos las medidas que están implementando en esta universidad? Bienvenida, Kenia. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Es un gusto tenerte nuevamente con nosotros para que puedas contarnos sobre las modalidades que ustedes van a tener, que en este caso sería presencial, pero también van a tener virtuales. Pero ustedes quieren hacer énfasis de las medidas que están tomando de prevención ante el COVID-19. Así es, importante siempre, estamos ante una situación, ¿verdad?, que nadie se lo esperaba, pero lo importante de las instituciones educativas, que estamos en función de no detenernos nunca, es siempre adaptarnos y dar nuevo métodos y retos para poder enfrentarlos. ¿Cuáles son las carreras que ustedes van a estar ofreciendo en la modalidad presencial? Mira, todos nuestros técnicos superiores, tanto inglés profesional, mercado de publicidad, sistemas, diseño gráfico, diseño de modas, todos están en modalidad presencial. Universidad del Valle es una universidad presencial con amplio soporte en lo virtual. Todas nuestras carreras, dobles titulaciones, licenciatura, ingenierías, todos tienen, están diseñados para ser desempeñados dentro de aulas, de laboratorio, de talleres, siempre con mucho soporte en herramientas tecnológicas, digitales, el entorno virtual que tenemos, porque también es importante incentivar el autoestudio, la disciplina y ese interés por conocer más y aprender, ¿verdad? Investigar, que es importante. ¿Qué medidas preventivas ustedes están implementando ante la modalidad presencial que van a tener para este nuevo año 2021? Bueno, mira, desde que entramos al recinto, pues nosotros, ahí hay alguien que está tomando la temperatura, asegurándose que entres con tu mascarilla. Asimismo, dentro del campus hay lavamanos externos para incentivar el lavado constante de manos, puestos de alcohol gel también para la debida desinfección. En las aulas también siempre está un personal de mantenimiento en cada cambio de grupo o de clase, para que entre y desinfecte y limpie tanto la aula y el mobiliario. Asimismo, horarios escalonados que no permitan aglomeración y, en fin, un sinnúmero de lineamientos para poder garantizar el cuidado colectivo. ¿Cómo será la modalidad presencial que ustedes estarán implementando en Univalle en las diferentes carreras técnicas para este año 2021? Con diferentes horarios, como mencionaba, los días, ¿cómo va a ser esta modalidad? Sí, mira, el estudiante puede elegir si lo desea virtual o presencial. O un modelo híbrido que les mencionaba en la entrevista anterior, que es cuando llevas algunas clases en el modelo virtual y otras que son más prácticas desde la parte presencial. Eso es importante. Recientemente nosotros con nuestros estudiantes activos hemos hecho una encuesta donde ellos han dicho hay un 30% que quiere mantenerse virtual en el 2021. Eso nos dice dos cosas muy importantes. Una, que hay siempre un miedo latente acerca de la pandemia y de salir de casa y de cuidarse y eso. Y dos, que lo hemos hecho muy bien porque está funcionando. Nuestro método en línea está funcionando muy bien. Los chicos están contentos, están interactuando con sus docentes, tienen buen material. Hay comunicación con el docente, yo creo que hasta más fluida todavía. Ellos tienen la opción de poder chequear videos de los mismos docentes, explicaciones, comentarios, foros, dependiendo, y es más flexible, ¿no? Porque entonces no hay un horario exacto para entrar a la clase. Entonces sí es un método que ha venido a funcionar porque cumplir los objetivos, pero también asegurar que el estudiante se sienta cómodo y sienta que está aprendiendo, ¿verdad? Que es lo importante. Y también eso nos lleva a pensar que nuestros chicos no sienten diferencia entre la modalidad virtual y presencial, que es lo que queríamos llegar. En realidad es un sistema muy robusto que hemos cada día desde ya hace unos 3 años implementado y cada día con mejoras continuas para que nada más la diferencia entre una modalidad y otra sea la parte de la socialización, que es que no están con sus compañeros interactuando, pero de ahí en más, pues ellos tienen todas las herramientas para crecer en su carrera.
Lo que pasa es que nos estamos adaptando a los nuevos cambios y también se ha venido implementando desde años anteriores la digitalización en nuestro país. Y eso es muy importante porque ante esta nueva crisis sanitaria que estamos viviendo, todo se está volviendo digital. Entonces nosotros nos estamos adaptando a estos cambios. ¿De qué manera estas carreras técnicas que ustedes ofrecen en Univalle y la manera presencial en la que también se va a estar optando para poder estudiar contribuye al desarrollo de los jóvenes nicaragüenses? Mira, toda nuestra oferta académica, los técnicos superiores, licenciaturas, ingeniería, están diseñados con ese conocimiento práctico para el desempeño de su profesión. Entonces, y sin dejar de lado esta formación integral, los valores, la ética, el desarrollo de habilidades blandas que les permiten ser jóvenes de primera, ¿verdad? Con calidad tanto profesional como humana, que es muy importante. Entonces, están diseñados para aquellos chicos, los técnicos superiores, están diseñados para esos chicos que quieren entrar al mercado laboral de manera más ágil, poder obtener ingresos de manera más pronta y también tener un nivel académico, porque no es lo mismo que vos llegues a una empresa y digas soy bachiller a que digas tengo mi técnico superior en sistemas, por ejemplo. Entonces ya se sabe que tenés ese conocimiento práctico y teórico del área, entonces es más fácil, es más ágil tu contratación. Entonces, y eso es muy importante, ¿verdad? A la hora que nosotros andamos buscando un crecimiento económico y también el conocimiento de un técnico superior te permitiría implementar una idea de negocio que puedas tener, que es muy importante. Y también sin dejar de mencionar lo importante de nuestros técnicos superiores es que les permiten a los chicos, como son los primeros 2 años de la carrera dentro de Universidad del Valle, entonces ya después, luego, cuando vos ya has trabajado, tenés cómo financiarte, vos podés volver con nosotros y nada más estudiar 2 años y sacar tu licenciatura. Entonces ya tenés vos, ya no, antes vos sacaste tu técnico superior en sistemas y estudias 2 años y sacas tu licenciatura, tu ingeniería en sistemas. Entonces ya puedes optar a un mejor salario y una mejor oportunidad laboral. Esa es una excelente opción porque este técnico te va a venir a ayudar como a adelantar un poco del proceso que puedes terminar en Univalle como una licenciatura. Entonces son unas excelentes opciones que Univalle les está ofreciendo en este momento. Una invitación final, Kenia, a todas aquellas personas que nos están viendo para que puedan optar por una carrera técnica o un técnico superior en Universidad del Valle. Bueno, que nada ni nadie te detenga. Hoy en la pandemia, la modalidad, el cansancio, cualquier excusa, siempre va a haber, mañana van a ser otras, entonces nada te puede detener. Creemos firmemente que la educación es el camino para el desarrollo. Si quieres llevar una ventaja en la vida, tenés que trabajar en educación. Puedo cerrar con la frase de Paulo Freire que dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, unite a Universidad del Valle y seamos agentes de cambio. Muchas gracias, Kenia, por esa valiosa e importante información. Quedan abiertas las matrículas para Universidad del Valle. Puede optar por una carrera técnica y así poder ir agilizando el proceso a una licenciatura en esta misma universidad. Lo más importante es que van a poder optar por una carrera, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos.